Vale, gente, un capítulo más. Estamos aquí en Control, güey. Una misión más, güey. Vamos a ir a buscar Hola, a Marshall Jesse. O algo así. Ok, vámonos. Las lecturas son erráticas. Creo que hay que activar la misión, ¿no? Para que me... Ok, ya entendí. Hay que ir al elevador, güey. Hay que ir al elevador, loco. Bueno, quiero pensar que es ahí, güey. Espero que sí, güey. Sobre las plantas, güey, que hay que abrarles, cosas así.
va a matar. Debo llegar hasta ella. ¿A Marshall es mujer o qué? Pero por ahí no puedo. Pero es un lugar de importancia vital para el papel de la agencia. Mucha de la información sobre el plano astral es confidencial, pero hablando a grandes rasgos, hay que decir que los sistemas son extremadamente complejos y no les hacemos justicia al simplificarlos. Bien, este blanco, la eterna pirámide negra invertida. Todo ello unido. Todo lleva a la casa memorial y al director, al proceso de selección de director, a todos los objetos de poder en cuanto a quién los controla. Sí. Qué poco de explicación, güey. Vale, vamos por el documento primero. Declaraba que el paisaje mental del plano astral es subjetivo. No es el caso. Es un lugar real, no una construcción mental, por mucho que entremos y lo experimentemos mentalmente. Aunque tal vez podríamos decir lo mismo del resto de la realidad. Hemos podido grabar imágenes del plano astral monitorizando la actividad neural de los que lo experimentan. Es el único material tangible recuperado de las expediciones al plano astral. Bueno, hay una excepción chocante. En las imágenes del plano astral, siempre estamos cerca de la pirámide. Concluimos que esto, y no el plano entero, es lo que controla el Consejo. Hemos divisado movimientos de especies autóctonas, siempre a distancia. Sí, se estableció contacto.
No tenemos archivo visual debido a un problema técnico, pero cuando uno de nuestros astronautas volvió, la nube mental, la fuga astral, se había apoderado de su mente. Irrumpió y mató al sujeto en cuestión. Es un depredador incansable que persigue pensamientos y mentes. Es letal para los sujetos de los que se alimenta la identidad. Son necesarios estrictos protocolos de protección. Ok. Nada de morir, güey. ¿Para qué tiene la agencia esa cosa? Que alguien conteste, joder. Necesitamos refuerzos. Marshall, ¿sigues ahí?
Mierda. Estamos tan cerca. Hay que darse prisa. Secundaria, güey, no la vamos a hacer. La misión secundaria luego la hacemos. Tele, ¿no?
su nombre para el registro. Paul Warren, astral delta de primera clase. ¿Es consciente de que exponerse al plano astral puede provocar muerte, discapacidad, lesiones, desintegración corporal, colapso cognitivo, pérdida de ego y demencia completa o parcial? Sí, 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 lo soy. ¿Y es consciente de que usar el conducto astral, también conocido como la caja de rayos X, es un acto voluntario? Sí, lo soy. Perfecto. ¿Está bien su traje? Sí. Vale, listo. Ábranle la puerta al señor Warren, por favor. Okay.
realidad, güey. Al tomar control del objeto, les he frito los sesos. ¿Qué? Marshall, ¿puedes oírme? Sí, le oigo. ¿Quién es? Me llamo Jesse Faden. Vengo a ayudar. ¿Faden? Un momento, envío el ascensor. Tenemos que hablar. En eso tienes razón. ¿Hay más? ¿En serio? De suerte. Okay, ya voy. Baño. Sentados. Empezaba a preocuparme. ¿Qué pedo, güey? Con las plantas. Enhorabuena por el cargo, directora Faden. Helen Marshall, jefa de operaciones de la agencia. Supongo que Zacarías está muerto y encontró su arma. Llámame Jesse. Trench me pidió que te buscara. Dijo que podías ayudar. Se comunica por la línea directa, ¿verdad? Tiene sentido. Ni se ha inmutado. ¿En serio? Esta es la situación. Darlene fabricó los ARE en un laboratorio cercano. Necesitamos más para salir de esta. Mis tropas no pueden asegurar el lugar sin ayuda, no contra esas cosas. Necesitamos más potencia de fuego. Por lo menos parece saber lo que está pasando. Igual sabe algo de Dylan. Yo puedo librarme del GIS. Soy la potencia que os falta. Buena respuesta. ¿Me está poniendo a prueba? Darlene tiene sistemas de defensa en su laboratorio. Esto te ayudará con ellos. Hablaremos cuando acabes con el GIS. Ok. Abridle paso. Tendremos que cerrar la puerta cuando pase. Lo siento, no puede haber...
Tenemos que ayudarles. ¿Laboratorio por aquí? Vale. Estos Ares son lo tuyo. Parece que Darling los creó. Igual que casi todo por aquí. Si Marshall no puede ayudarnos con que Milan, es nuestra mejor apuesta. Suponiendo que siga vivo y libre de Hiss. Mira, hay un dibujo ahí al lado, güey. Sería así, ¿no?
fácil eso, ¿no? ¿Tú me has traído aquí? ¿Alguna idea de cómo arreglarlo? Hola, directora. Tenemos un problema nuevo. Hay que hacer que la máquina de los ARE funcione. He cambiado un par de bujías, pero esto tiene pinta de ser más difícil. Darling debía de tener un sistema. El azar le es un concepto ajeno. Las tarjetas, los símbolos y los terminales. ¿Qué relación tienen? Veré qué puedo hacer. Okay. Vamos a leer esto. A lo mejor esto nos dice cómo, ¿no? Ah, ya, güey. A ver. Ok, hay que encontrar las de esas amarillas. Acá hay otra, ¿no? Y estas las acomodamos. Vale, vale, vale. Necesitamos todas las tarjetas perforadas. Faltan dos. Okay, vamos a ver cómo va esto, güey. Cada tarjeta corresponde a un terminal. Estos dibujos de la pizarra pueden ser importantes. Sí, ya bien. Pero no entiendo, güey. Entiendo qué es. Ve al departamento de comunicación, no voy a ir.
¿Qué significan los símbolos? Nada, güey, esta madre. ¿Qué pone en estas pizarras? Pruebe más combinaciones. Alguna funcionará. Ya lo entendí, güey. Aquí tiene que ir esa. Esta, ¿no? El prisma se ha roto. Los prototipos de Darling tienen fallos. Necesitamos un plan B. Necesitamos más prismas de roca negra para que esto funcione. Darling tiene otro laboratorio en la sección de procesado de roca negra en mantenimiento. Habrá más prismas allí. Ya he estado en mantenimiento. ¿Puedo volver? ¿Pero cuánto tardaré? Aquí no hay nada fácil. Tengo que preguntárselo ya antes de irme. Primero necesito saber una cosa. ¿Qué sabes de Dylan Faden? Esperaba que lo preguntara. Hay vidas en juego y necesitamos que esta máquina funcione para salvarlas. Cuando lo haga, directora Faden, hablaremos. Tienes razón. Por mucho que me cueste admitirlo,
Soy la única que puede ayudar. Vale, primero traeré los prismas. Dylan tendrá que esperar un poco más. No hace falta que me llames directora. Jessie me vale. La llamaré Faden. Tome, necesitará esta tarjeta llave. Gracias. Emily Pope tiene una base en el sector ejecutivo. Cuando tenga el prisma, nos vemos allí. Vale, iré inmediatamente. Encontrar a Darlene. Esa podría ser la clave para detener el GIS. Solo hay un área de gran escala. Está listo. Y pronto nos veremos expuestos a una resonancia distinta. Hostil, viral y muy invasiva. Y aquí... aquí es donde entra en juego mi amplificador. Guarda la protección que nos manda el dron. Y nos puede salvar la vida. Este camino lleva a Investigación Central. Bueno, gente, pues parece que por aquí lo vamos a dejar. Nos vamos a ir a un punto de guardado. Va para empezar la nueva misión. Investigación Central. Ah, imagino que tengo que ir al elevador, güey. Aquí, güey. Sí. Oh, mira, salí al inicio. Genial. Vale. Nada más misiones. A ver, vamos a ver esa misión. ¿Qué onda, no, güey? Si hay una misión ahí, no sé de qué será, güey. Medio raro, ¿no?